Ah, las consolas portátiles. Sin duda alguna fueron un éxito a principios de los 2000. ¿Quién no recuerda el Game Boy, el Game Boy Advance, el Game Boy Advance SP? Sin duda eran consolas muy populares, más que nada porque podías llevar tus juegos a donde quisieras, en viaje en carretera, con tus abuelos, con tu novia, con tus papás, donde sea, podías jugar, hasta en el parque. De hecho, el Game Boy Advance SP pues fue muy exitoso por tener esta lucecita integrada, porque el Game Boy Advance normal no tenía luz y entonces cuando se ponía oscuro o había mucha luz, ya no veías nada. ¿Hasta quién no recuerda que vendían una pantalla para el PlayStation 1 o el PlayStation 1? Vendían una pantalla para que tú pudieras jugar fuera de casa. Pero bueno, después Sony sacó su propia consola, el PSP, el PS Vita. En fin, buenas consolas, pero no tan exitosas como las de Nintendo. Así es, aunque Sony intentó contrarrestar pues el éxito que habían tenido las consolas portátiles de Nintendo, ninguna ha sido tan exitosa como la Nintendo Switch. Y Nintendo acaba de anunciar su modelo OLED, una actualización del Nintendo Switch de primera generación. Porque eso es, no es una nueva consola, es una actualización. Que a decir verdad, vamos a ver si vale la pena. ¿Quieres saber qué es lo que trae en la caja? Quédate conmigo para averiguarlo. Vamos con el video. Y bien, el Nintendo Switch, la verdad es que ha sido una consola bastante poderosa. De hecho, aquí lo podemos ver en su primera generación. Y realmente, pues se ha robado el corazón de muchos. No solo porque puedes jugar donde quieras juegos que no son básicamente en dos dimensiones y pixeleados, o sea, son juegos que ya de una consola bastante potente. No al nivel de un PlayStation 4 o un Xbox Series X, un PlayStation 5, perdón. Vivo en la generación pasada, una disculpa. Pero sin duda son juegos muy buenos que en multijugador, con amigos o en solitario se disfrutan bastante. Y si tú quieres ver la comparación de este video, ¿por qué dije este video? De esta consola con su hermano mayor o su actualización, pues déjanos un like, coméntanos si quieres ver que las comparemos al full para ver si vale la pena y pues sobre todo regálanos un like y suscríbete para que podamos seguir haciendo más videos como este. Porque no, no estábamos muertos. Andábamos de parranda. Pero sin más preámbulos, vamos a enseñarte lo que trae adentro este Nintendo Switch OLED y después vemos cuáles son las diferencias con su hermano menor. Bien amigos, ya estamos aquí para grabar el unboxing de este Nintendo Switch en su modelo OLED. Este Switch que literalmente acaba de salir y pues nos prestaron para hacerle una revisión y comparación con sus hermanos, por así decirlo, menores. Pero bueno, vamos a ver qué trae la caja. Desde aquí del inicio sabemos que tenemos pues el diseño de la consola con su deck para conectarlo a la televisión. El Nintendo Switch, que es como tal la consola, los dos Joy-Cons o el par de Joy-Cons y pues este soporte que nos ayuda como a simular un mando cuando estamos jugando solos. Del lado izquierdo o del lado derecho, como lo quieran ver, tenemos algunas especificaciones del modelo OLED, el cual pues tiene 7 pulgadas de pantalla y los mismos 64 GB de memoria de almacenamiento. Es muy poco realmente para tener muchos juegos, iban a necesitar una SD o pues comprar sus juegos físicos, que algunos pues lo prefieren más. También tenemos pues su dock, ahora con un puerto LAN para el internet, que era algo que el Switch anterior no tenía y era un problema grande porque pues muchos tenían que comprar el adaptador para conectarse con cable de red. Y por último, pues un nuevo stand o un nuevo soporte. Este también es muy bueno porque mejoró bastante con respecto a la generación pasada. Del otro lado no tenemos nada más que pues los accesorios que incluye, que obviamente pues es la consola, los dos Joy-Cons en color blanco. El accesorio para pues obviamente utilizar los Joy-Cons por separado, un cable HDMI, el deck. Es hora de
para conectarlo a la televisión y el stand para el control más su adaptador USB tipo C a la corriente alterna. Y por último, pues atrás ya tenemos algo de lo como lo estaríamos viendo el Nintendo Switch. Así se vería en sobremesa con los dos Joy-Con separados. Aquí vemos el nuevo stand que es más grande y sobre todo más largo. Esto está muy bien. El color blanco de la consola, la verdad, me parece muy bonito en este color. Excelente color que escogió Nintendo para sacar esta Switch OLED. Y los Joy-Cons, ¿no? Este va a ser un parteaguas, el modo portátil de la consola Nintendo Switch OLED, porque la pantalla, ya se los digo, están bastante buenas. Pero bueno, vamos a pasar a abrirlo directamente para ver qué es lo que nos incluye en la caja el Switch OLED. Obviamente cuando los abrimos, pues tenemos los dos Joy-Cons, ¿no? Los dos Joy-Cons que aquí vienen pues cargados. Ahorita los vamos sacando de sus bolsitas y pues la consola. Esta consola que pues nos va a traer mucha felicidad, porque la pantalla, aunque sigue siendo resolución 720p, ahí ven cómo se graban los videos de Enseñatec, bastante interesante, pero bastante buena la consola. Ya está configurada, ya está cargada, entonces vamos a poder utilizarla un ratito para hacer esta reseña. Aquí vemos el puerto USB tipo C para cargarla o para conectarla a la luz. Y pues al lado tenemos los Joy-Cons. Del lado superior tenemos el botón que cambió de tamaño. El botón de volumen también cambió. Y la tapita que no me gustó tanto, para meter la Game Card o la tarjeta de juegos. Esta es el puerto 3.5 para audífonos. Aquí lo vemos. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, cambió bastante. Se ve de mejor calidad. Pero esta tapita, aunque tiene una ranura más grande, la verdad es que es más complicado abrirlo. Entonces, bastante bonito que se ve. Vamos a poner por aquí a un lado. Y vamos a sacar los Joy-Cons, que en color blanco se me hacen preciosos. No les miento, se me hacen muy bonitos. Vean nomás. Vean nomás el color blanco. Sí se van a ensuciar bastante, pero wow. Wow, Nintendo, te rifaste con este color, que prácticamente pues tenemos lo mismo, ¿no? Que el Nintendo Switch pasado, no que el Lite tiene aquí la cruceta, me gusta más la cruceta realmente, pero estos botones se sienten mucho mejor. Los Joy-Cons prácticamente no cambiaron, vamos a ponerlos aquí sobre la consola. De este lado claramente pues tenemos manuales, ¿no? Nada importante, como dirían algunos, la verdad nadie los lee. Esta cajita está de muy buena calidad, mejor que la de Play 5 que tenemos por ahí. Pero pues bueno. Aquí abajo tenemos el deck. Usted no aprende, ¿verdad? El deck. ¡Me largo de aquí! Que la verdad, pues también está en color blanco y se ve increíble, o sea, a mí me encanta el color blanco. Realmente por eso es que tengo el PlayStation 5. Me gusta mucho el color blanco. Aquí tenemos el grabado de Nintendo Switch, que en este caso pues sí viene grabado, a diferencia de el Nintendo Switch. Ahorita se los muestro. De este lado tenemos color negro. Aquí arriba tenemos pues el deck, ¿no? No, God, please, no, no. Donde va a caber el Nintendo Switch. Y en la parte de atrás pues tenemos una ranura diferente. ¡No le digas a tu madre! Ups. Ahí aguas. Aguas, 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 aguas. No es una tapa como la del Nintendo Switch que se retiraba con, vamos, con ruedita hacia arriba, sino que es una tapa completa. Y ahora sí. Aquí está algo muy importante. El puerto Ethernet. Que vamos a ver si la enfoca el iPhone. Ahí está. Si se dan cuenta, el puerto es el mismo. Tenemos este, que es el adaptador de la luz o de la corriente.
y el puerto USB, perdón, el puerto LAN donde había un USB antes, y aquí tenemos todavía los dos USB, pero bastante bonito. Ahorita les muestro el otro deck para que lo vean. Vamos a poner esto en su lugar. ¿Y qué más tenemos aquí? Tenemos, obviamente, vamos a mover esto de aquí. Tenemos claramente estos accesoritos, ¿no? Que son de color negro. Estos yo creo que ya no los quiso invertir más que en color blanco aquí. Estos siguen siendo igual, realmente. No cambiaron a la generación pasada, ¿no? Bastante bonito. Vamos a poner esto de este lado. Vamos a dejar estas bolsitas ahorita. Por aquí, el cable HDMI, obviamente, un cable HDMI cualquiera, pero pues de muy buena calidad, ¿no? Bastante bueno. Tenemos obviamente el stand para el control, que creo que es el mismo, ¿eh? Debieron utilizar el mismo porque es de color negro, entonces, digo, creo que Nintendo pudo haberle pintado al menos ahí algo para que se viera acorde a lo que tenemos. Ups, perdón, ahí le di un golpe a la camarilla. Y tenemos aquí el adaptador de red, que, perdón, de la corriente, otra vez de red, pero pues bastante similar, yo diría igual al otro Nintendo. Entonces vamos a dejar esto de lado para que ustedes puedan apreciarlo de mejor manera. Muy bien, chicos, esto es todo lo que incluye. Si ustedes ven que el Nintendo Switch que les vendieron pues no trae todo esto, incluyendo el cable HDMI, pues déjenme decirles que los están estafando, pero esto es todo lo que trae. Vamos a ver cómo se ve armado. Y bien, amigos, ¿qué opinan de la nueva Nintendo Switch OLED? La verdad es que bastante buena, está bastante bonita. Este color blanco sin duda es muy bueno, es algo diferente que ya no tenemos. El PlayStation 5 pues es blanco también, el Series S también. Por ahí estuvieron abusando un poquito del color negro en las generaciones pasadas, pero este color les quedó precioso y sin duda se siente bastante diferente. Ya les puedo decir que desde que lo agarramos, obviamente es un poquito más pesada, un poquito más grande, entonces ocupan más de nuestras manos, pero aún así es cómoda para jugar.
y alcanzas todos los botones, y quizás los únicos que son más difíciles de alcanzar pues son justamente los de encendido y los del volumen, pero vamos, o sea, es algo muy bueno esta pantalla, no solo por lo grande, porque sí se ve más grande que el Nintendo Switch, o sea, aquí se los muestro. O sea, sin duda hay una diferencia en tamaño de las consolas. A ver si no se me cae uno, porque esta nos la prestaron y nos endeudamos, pero ahí la tenemos. O sea, sí es más grande, se nota. Incluso cuando tú la ves frente a frente, está bastante interesante cómo es que se ve. Y vamos a poner esto por acá. Pero de las primeras impresiones que les doy, o sea, la pantalla OLED hace muchísimo la diferencia. Más brillante, mejores colores, mejores negros. O sea, sin duda, estupenda. Y algo que es la textura es bastante interesante, porque no sé si es porque sea nueva, pero es bastante diferente a los Joy-Cons y la parte trasera de esta Switch anterior. Pero pues bueno, ¿a ti qué te parece? Esta es mi opinión, la verdad es que se siente bastante bien. Vamos a probarla unos ratos para ver qué es lo que está escondiendo esta Switch, si conviene para jugarla. Y vamos a ver si vale la pena, pues si tienes esta Switch, la anterior, cambiarla, ¿no? Porque pues claramente, pues muchos tienen esa duda. Ya les digo, por el color yo me la compraría, pero pues ya sería pura vanidad. Y yo quisiera saber ustedes qué opinan. ¿Ya vieron qué es lo que trae adentro en la caja? ¿Ya vieron lo que trae Nintendo con esta nueva Switch? Entonces, déjame saber aquí abajo en los comentarios si piensas comprártela. ¿Te gusta el color blanco? ¿Prefieres el color totalmente negro? ¿O prefieres el color neón, que es el que tenemos aquí atrás? Déjame todo saber, todo en los comentarios. Si quieres la comparativa a detalle, déjame saber también qué es lo que quieres saber sobre las diferencias, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando detrás de estas Nintendo Switch. Y también no olvides dejar tu like y suscribirte activando la campanita para que podamos seguir haciendo más videos como este. Recuerda, yo soy Big Pat y los veo en el próximo video. ¡Bye!